Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Les voy a pasar el archivo de trabajo a través del WhatsApp. Denme un segundito. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita les paso el libro de trabajo, permítame. Vamos a ver. ¿Me comentan si ya lo ven por ahí? ¿Me comentan? ¿Me confirman? Ya lo tienen a la vista, ya lo bajaron, ya lo abrieron. Sí, ya. Ok, gracias Juan Carlos. Veo que hoy se han conectado bien poquitos, no sé por qué. No hay vacación hoy, vea. Que yo sepa, no hay. Bueno, les comento que, pues vamos a iniciar, pues, habiendo los poquitos que hay, pues, tenemos que iniciar. Este día tenemos destinado a ver un tema que se llama filtros. Filtros en Excel. Pero la pregunta sería, ¿qué es un filtro? Un filtro es una manera de, como su nombre lo indica, filtrar información, es decir, que solo queremos ver ciertos datos basados en un criterio. Siempre que utilicemos filtros, quiere decir que va a haber un criterio o más de un criterio que nosotros vamos a tomar en cuenta para filtrar los datos. Para esto entonces voy a compartir el libro que les decía, que les mandé ahí por el WhatsApp. Un segundito. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. ¿Todos? Sí, confirmo. Buenas noches. ¿Sí? Confirmo. Gracias. Estoy confirmado. Va. Este libro y hoja de Excel, pues contiene datos que para empezar podemos observar algunas de las columnas de este libro, de esta hoja. Algunos de los datos de esas columnas están repetidos. Es el caso de región, donde vemos en varias celdas, región oeste o región sur, región este, región norte, y así sucesivamente. Igual vemos el caso de los vendedores. Brenda, Juan, Hugo, Alejandra, Juan, Carolina, etcétera. Perdón. No es el caso para números de orden. Ningún número de orden debería ser repetido. Igual las fechas. No vemos que estén repetidas.
y los totales podría ser alguna coincidencia, aunque no se pueda descartar de que estén repetidos. No me voy a poner a evaluar, ¿verdad? A ver cuántas repeticiones hay aquí, no tienen sentido eso. El punto es que vamos a aplicar filtros en base a criterios. Siempre que queramos utilizar filtros, vamos a tener que basarnos en criterios. De esto no hay vuelta de hoja. ¿Qué hacen los filtros? Permiten buscar un subconjunto, oiga esa palabra, un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Ya lo había mencionado. Generalmente, todo proceso de filtro inicia cuando tenemos un rango de celdas con información, aquí la tenemos, y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con los criterios o las condiciones. Pero ojo, porque los filtros solo trabajan a nivel de filas, no trabajan a nivel de columnas. Podemos filtrar por medio de filas, pero no por columnas. Para eso hay otras características del Excel. Vaya, por ejemplo, vengo yo y digo que quiero filtrar datos. Solamente quiero ver el vendedor Juan. Es bien fácil, los filtros básicos son muy fáciles. En primer lugar, pues yo debo de colocarme dentro de la tabla cualquier celda dentro de la tabla. No importando en qué columna me encuentre, voy a activar opciones de filtrado. ¿Dónde están? En la ficha datos. Ahí nomás tengo el grupo ordenar y filtrar. Y justo arriba tenemos un conito que sirve para filtrar. Lo activamos. ¿Qué sucede en este momento? Sucede que todos los encabezados de columna se les ha agregado un pequeño botoncito con una flechita que apunta hacia abajo para que el Excel nos muestre las características de los filtros. Si yo decía que quiero filtrar por nombre de vendedor, en este caso Juan, pues voy a activar la flechita. Y justo debajo, acá abajo, me aparecen todas las ocurrencias de los diferentes nombres bajo la columna vendedor. Vemos a Alejandra, Brenda, Carolina, Diana, Hugo, Juan, Luis y Paco. Sin embargo, a todos les vemos chequecito. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos activado ningún filtro. Todos tienen cheque, todos se pueden visualizar. Si solo queremos ver a Juan, le vamos a quitar el cheque a seleccionar todo. Eso le quita el chequecito a todos los nombres. Y vamos a activar solo el chequecito de Juan. Procedemos a dar clic en aceptar. Y asunto arreglado. Ya vemos solo las filas donde se encuentra el dato del vendedor Juan. Aquí lo podemos constatar. Espérenme que le vamos a poner mudo a este teléfono que mucho molestan. Vale. Entonces, otro dato que vemos es que las filas que contienen el nombre del vendedor Juan ahora han sido destacadas con un color azul. La 3, la 4, la 7, la 9, la 12, la 15, etc. ¿Dónde están los demás datos? Es la pregunta que pudiéramos tener. Bueno, los demás datos se han
ocultado, es decir, las filas que no cumplen con ese criterio, simplemente están ocultas. No quiere decir que se han borrado, que han desaparecido. Simplemente están ocultas. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé si es cierto eso, más bien? Porque yo veo aquí entre columnas, perdón, entre filas, puedo ver una doble flechita con doble línea entre las dos flechitas. Eso es sinónimo de decir, ah, aquí hay filas ocultas. Claro, yo podría decir que voy a ampliar estas filas para poder visualizarla y sí, ya la tengo a la vista. Sin embargo, hago que el Excel entonces no esté haciendo su ¿qué? Propósito de filtrar información, porque ya veo a Carolina. Y Carolina no era parte del filtro. Entonces, señores, esto lo vamos a deshacer, este cambio que yo acabo de hacer acá, para visualizar solamente las filas que contienen el criterio o que cumplen con el criterio de vendedor Juan. ¿No funcionó? Sí. Sí. Perfecto. Podemos observar también que después de haber activado el criterio de filtrado, justo en la columna donde yo utilicé un criterio, me aparece en el botoncito donde antes tenía una flechita, ahora veo un conito. Eso significa que, pues, utilizando esa columna fue que yo apliqué un filtro, para que no nos perdamos ahí después de un año de no abrir el libro y de repente veamos que aparece solo Juan. ¿Y por qué aparece solo Juan? Este iconito del botoncito me está diciendo que hay una columna donde se ha utilizado un criterio, en este caso Juan, para filtrar la tabla. Si yo ya no quiero ver más el filtrado, pues simplemente a la derecha de el comando de filtro me aparece el comando de borrar. Este nombre, yo en lo personal siento que pues debería de modificarse porque da la impresión como que queremos borrar datos, cosa que no es cierta. Lo que queremos es simplemente eliminar el filtro. Nada costaría, ¿verdad? Los programadores aquí del Excel, cambiarle el nombre, sustituirlo por ¿qué? Eliminar filtrado. Sería un poquito más entendible, pero esto de borrar da mala impresión. Sin embargo, pues no, yo no soy el que creó el Excel, no lo puedo cambiar, ni mucho menos le voy a enviar un correo para decirle, miren, fíjense que aquí borrar no se entiende, cámbienle el nombre, ay Dios, que me van a hacer caso. Casi que imposible, ¿verdad? Bueno, démosle clic a borrar y se acabó el filtro, ya no hay más filtrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Vamos ahora a aplicar un filtrado por medio de más de un criterio. Yo puedo decir que quiero filtrar la columna no solo por un vendedor, sino que por dos, o por tres, o por cuatro. Vamos a irnos a vendedor de nuevo. Y quiero ver solo a Juan y a Hugo. Ok, quito el chequecito para todos los vendedores. Activo solo Hugo y solo Juan. Le doy a aceptar. Y ahí está todo. Me cuenta cómo le fue. Cuénteme, cuénteme. Sí, se aplicó el filtrado. Se aplicó, ¿verdad? Esto no se es aplicó. Perfecto. Vamos a otro caso. Quiero aplicar filtrado por más de un criterio, pero en diferentes columnas.
Voy a eliminar este filtrado utilizando el comando de borrar. Ya mi tabla volvió a lo original. Quiero filtrar ahora por vendedor Juan y región norte. Nos vamos a hacer el mismo proceso. Damos clic en el botoncito de vendedor. Quitamos seleccionar todo. Habilitamos solo a Juan. A aceptar. Luego nos vamos a región. Quitamos chequecito, seleccionar todo. Y elegimos solo norte. A aceptar. Ahí tenemos el resultado. Obviamente que son menos. Menos las filas que cumplen con esos dos criterios. Es bien obvio, ¿verdad? Porque agregamos ya no solo uno, sino dos. ¿Me cuenta cómo le fue? Funciona. Pero solo un funciona, estoy escuchando. Sí, canción. Sí, funciona. Perfecto. Sí, funciona. Excelente. Vamos a eliminar este filtro. Creo que vamos entendiendo qué debemos de hacer. Pero ahora vamos a aplicar otro tipo de filtro. Antes de aplicar otro tipo de filtro, quiero mostrarles algo muy interesante. Para esto voy a ampliar el zoom de mi Excel y vamos a ver una característica muy interesante e importante en el Excel, y es el de tipo de filtro. Cada una de las columnas ha adoptado un tipo de filtro en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo el filtro de región que el de vendedor, el de orden, el de fecha y el de total. Voy a ver qué tipo de filtro tengo en región. Voy a dar un clic sobre la flechita de nuevo. Y a mitad de este panelito de filtro veo que me dice filtro de texto. Yo puedo hacer uso de filtro de texto también. Con sus subopciones o submenús que aparecen justo a la derecha. Es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene. Opciones ya predefinidas, por cierto. Yo en lo personal no me voy por ninguna de ellas. Si quiero utilizar un filtro ya de tipo personalizado, me voy a la última opción que dice filtros, filtro personalizado. Y es acá donde me aparece ya un cuadro de diálogo que se llama autofiltro personalizado, donde me está mostrando el encabezado de la columna que yo elegí, en este caso región. Y en este listado puedo ver de nuevo el igual a, no es igual a, mayor que, menor que, etc. Y tengo muchas más opciones acá que todas las que vi originalmente en estas que ya nos mostraba el Excel automáticamente de manera predeterminada. Pero ojo, lo que yo quiero que usted vea es que nos dice filtro de texto. ¿Por qué nos dice filtro de texto? Es la pregunta. Bueno, el Excel hasta cierto punto se vuelve un poco inteligente en el sentido de que el Excel detecta automáticamente el tipo de dato que se ha escrito debajo de región. Y el tipo de dato que vemos ahí es simplemente texto, es decir, cadenas de caracteres tipo texto, letras, en otras palabras. No, yo no veo números, ni combinación de números con letras. Yo solo veo letras. Ah, entonces es allí donde yo le estoy informando que el Excel fue capaz de detectar el tipo de dato dentro de esa columna y nos ofrece filtros de texto.
¿Qué pasaría en vendedor? Chequeamos en vendedor. Me dice también filtro de texto. ¿Por qué? La misma respuesta que de región. Aquí solo hay datos de tipo texto y no existe ningún otro dato diferente al texto. Observemos que nos dice en orden. Ya no me dice filtro de texto. Ahora me dice filtro de número. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que se encuentra aquí son solo números. Entonces yo puedo venir y decir que puedo ver las opciones de filtro de número que son un poquito más grandes que los filtros de texto. Pero como le repito, yo me voy más por el lado de filtro personalizado. Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué tenemos en fecha? Si yo doy un clic en la flechita de fecha, me dice ahora filtro de fecha. ¿Y por qué será? Porque aquí solo hay fecha. El Excel es capaz, repito, de detectar el tipo de dato en la columna y en base al tipo de dato nos muestra la acción que más se le adapta, en este caso filtro de fecha. Como usted puede observar, las opciones de filtro de fecha son mucho más que las anteriores, que filtro de texto, que filtro de número, etc. Entonces, no podemos ir por la última opción que dice filtro personalizado de tal manera de completar este cuadro de diálogo. Ahorita no lo vamos a hacer, solo estoy mostrando los tipos de filtro. Por último, en total, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de filtro vemos? Filtro de número de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí solo hay números. Ah, qué interesante entonces el Excel. Porque el Excel es capaz de detectar el tipo de datos que tenemos en cada una de las columnas. Y en base a eso ofrecernos, las opciones pertinentes del tipo de filtro. Bueno, vamos a hacer un filtrado utilizando la columna de total. Yo quisiera obtener solo los datos que pertenezcan al rango de totales entre 500 a 600, por ejemplo. Voy a irme aquí a filtrado de números y voy a elegir la opción de filtro personalizado. Voy a cambiar el operador lógico. Si yo estoy diciendo que quiero datos entre 500 a 600, eso significa que hay un límite inferior y un límite superior. Entonces, tengo que relacionarlos con los operadores lógicos de mayor o igual que y menor o igual que. Por lo tanto, vengo yo y digo que voy a cambiar el operador lógico aquí y le voy a poner es mayor o igual a. En la casilla del lado derecho, escribo 500, porque es el límite inferior de ese rango de números. Luego, observe cómo el Excel me ofrece una letra I, que si la vemos de manera aislada, pareciera que no significa nada. Sin embargo, voy a elegir, antes de explicar este I, por qué está este I y este O, voy a elegir en la segunda lista, voy a elegir es menor o igual a. Y aquí le voy a poner 600. Con esto le estoy diciendo al Excel que necesito el rango de totales que oscile entre 500 hasta 600, que sería lo mismo que yo lea de corridito, esto mismo que dice, total es mayor o igual a 500 y es menor o igual a 600. Si lo leemos de corridito, ¿verdad que sí tiene sentido? Sí. Ok, entonces solo nos queda
chequear un mensajito por aquí. ¿Qué dice? Ay, perdón. Los estornudos son sorpresivos. Use, nos dice aquí, use símbolo de interrogación para representar cualquier carácter individual. Carácter individual, perdón. Use asterisco para representar cualquier serie de caracteres. Cuando leemos eso, no captamos nada. Yo se lo voy a explicar. Sin necesidad de recurrir a semejantes palabras tan sofisticadas. No digo difíciles, sino sofisticadas. Bueno, mientras tanto, demos clic en aceptar. Y ahí está el resultado. Solo vemos las filas cuyos totales cumplen el criterio de números o de totales que oscilen entre 500 hasta 600. ¿Estamos bien? ¿Todos nos funcionó? Sí. Sí. Perfecto. Voy a eliminar este filtro. Ya sabe usted dónde hacerlo. Ahora, sí, ya voy a explicar el uso de asterisco y símbolo de interrogación. Para ejemplificar esto, me voy a ir a la columna de región. Activo el filtrado por región y vamos a hacer uso también de una nueva característica de los filtros que dice aquí en esta cajita buscar. Pero no es de que yo voy a ir a buscar exactamente como lo dice esa palabra, sino que voy a ir a filtrar en base a una búsqueda. Yo, por ejemplo, quisiera ver solo aquellas regiones que contengan la palabra este. Voy a escribir este entonces. Ya escribí la palabra este. Sin embargo, note cómo el propio Excel se encarga de ponerle chequecitos a aquellas regiones que contienen la palabra este. Pero usted puede observar que también le aparece chequecito a oeste. ¿Por qué será? Si yo solo escribí este, no oeste, es que la palabra oeste también tiene las letras E, S, T y E. No puede el Excel descartar esto. Porque oeste tiene este dentro de toda su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a escribir un asterisco. Al solo escribir el asterisco, desaparece el oeste. ¿Y por qué desaparece? Podría ser la pregunta. Ah, le voy a informar yo. El asterisco y el símbolo de interrogación son dos caracteres que se le suele llamar caracteres comodines. ¿Y eso qué es? Es la novedad, ¿verdad? De acá de los filtros. Un comodín espérenme que poquitos vinieron hoy. Estamos chequeando. Existen dos comodines y no solo en el Excel. Existen estos dos comodines para todo ambiente de informática, que son el asterisco
y el símbolo de interrogación. ¿Qué hacen estos dos caracteres especiales? Bueno, si yo les digo comodín, es como cuando hablamos de naipes. Cuando nosotros jugamos naipes, allá cuando estábamos cipote, ¿verdad? Jugamos los naipes, o ya no, todo es artificial. Podemos ver los naipes en pantalla. El solitario, por ejemplo. Hay siempre un naipe que se llama, espérenme, ¿cómo se llama este? Uno que tiene cara como de payasito, ¿cómo se llama este? Joker. El Joker, correcto. El Joker es el comodín. El Joker en lo que hace es sustituir otros naipes. Pues igual vamos a pensar acá. El asterisco y el símbolo de interrogación son comodines, es decir, sustituyen caracteres. Se lo voy a plantear de esta manera. Voy a escribir varios nombres que comienzan con la letra M. A ver, díganme nombres con M, pero sigan con otra vocal que no sea la A. Mónica. Mónica. ¿Quién más? Mercedes. Mercedes. ¿Quién más? Marcos. Ah, ya está Marcos, sí. Ya está Marco, solo que en singular, no en plural, ¿verdad? Ajá. ¿Quién más? Miriam. Miriam. Marlene. Marlene. Milton. Milton. Morena. Morena. Va, ahí podemos parar. Es lo que hacen estos. Perdón. ¿Qué es lo que hacen estos caracteres? Si yo digo a utilizar el asterisco, lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a escribir una M y un asterisco. Vamos a, ¿qué? A imaginar, porque aquí no lo podemos poner en práctica. Yo quiero que usted trate de comprenderme lo que yo quiero comunicarle. El hecho de escribir M asterisco significa que si nosotros queremos buscar nombres que comiencen con la letra M y que continúen con cualquier otro carácter, pues entonces el Excel nos va a encontrar todos estos nombres. Porque el asterisco es sinónimo de cualquier número de caracteres después de la M. Entonces nos sustituiría todos los nombres. Cosa diferente es que yo venga y diga, voy a escribir una M y una A y luego un asterisco. ¿Qué significa eso? Que me va a buscar todos los nombres que inicien con la letra M, con la letra A y luego cualquier otro carácter. ¿Cuáles cumplirían con esa condición? Mario, Marco, Mauricio, Marta, María, pero no Mónica, ni Mercedes, ni Miriam, Marlene sí, pero no Milton ni Morena. ¿Por qué? Porque la búsqueda que estoy mandándole a hacer al Excel es una M y una A como primeros dos caracteres. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces el asterisco es sinónimo de cualquier número de caracteres después de la M y la A. En cambio,
Si yo escribo, en vez de MA, escribo MO, con esto le estoy diciendo al Excel. Excel anda a buscarme los nombres que inicien con M, que continúen con O y cualquier número de caracteres después de la O. ¿Cuáles cumplirían? Mónica y Morena, solamente. Resumen, el asterisco sustituye cualquier número de caracteres. Cosa diferente fuera que yo dijera, voy a escribir un asterisco y luego una O. Ahora el asterisco lo estoy poniendo antes de la letra. ¿Y eso qué significa? Que me va a encontrar cualquier nombre que finalice con la letra O. Lo que es lo mismo a decir cualquier número de caracteres antes de la letra O. ¿Cuáles cumplirían con esa condición? Mario, Marco, Mauricio. No Marta, ni María, ni Mónica, ni Mercedes, ni Miriam, ni Marlene, ni Milton, ni Morena. Solo esos tres. Porque son los únicos que finalizan con la letra O. ¿Estamos entendidos? Entendido. Entendido. Ok, ahora, ¿qué tal si le doy vuelta a esto y en vez de escribir una M, perdón, un asterisco, le borro el asterisco y le pongo símbolo de interrogación? En este caso ya cambia el resultado. ¿Por qué? Porque en este caso yo le estoy diciendo al Excel que me busque todos los nombres que inician con M, luego una A y que continúen con un solo carácter que vemos de diferencia entonces. El asterisco sustituye cualquier número de caracteres. El símbolo de interrogación sustituye solo uno. ¿Cuántos nombres me cumplirían este enunciado? Ninguno. Ninguno, ¿por qué? No hay ningún nombre que inicie con la letra M, siga con la letra A, más un carácter más. Si yo digo agregarle un segundo símbolo de interrogación, quiere decir que le estoy diciendo al Excel que me busque todos los nombres que inician con MA y sigan con dos caracteres más. ¿Cuántos hay? Ni uno tampoco. Si yo le pongo un tercer símbolo de interrogación, ah, entonces sí. Le estoy diciendo yo al Excel, búsqueme todos los que inician con M, sigan con A, más tres caracteres más, pero solo tres. ¿Cuáles cumplirían? Mario, Marco, Marta, María. Y hasta allí. ¿Estamos entendiendo? Sí, ya comprendí. Sí. Excelente. Entonces, esa es la razón por la que cuando yo me fui aquí a región y escribí la palabra este,
El Excel asume que como no hay caracteres comodines, pues tiene que elegir todas las palabras que digan este. Y en este caso son este propiamente dicho y o este también. Pero si yo le pongo un asterisco, significa que quiero la palabra este y que continúe con cualquier número de caracteres después del este. Entonces el propio Excel se filtra un poquito más y dice elegir solo este. Por lo tanto, al dar clic en aceptar, el resultado es solo este. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. De acuerdo. Perfecto. Vamos entonces a proceder a lo que se llaman filtros por color. Filtro por color. ¿Cómo es eso? Sí se puede. Voy a borrar estos datos. Ah, perdón, voy a quitar el filtro. Elimino este rango, ya no me sirve para este nuevo propósito. Yo quisiera aplicar filtro por color. Si me acerco aquí al botoncito de filtros, ¿quién tiene micrófono encendido? Estoy oyendo ruido por ahí. Verónica, creo que tiene encendido el micrófono. Ya no, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vamos a aplicar filtro por color. A ver, usted me confirma. Antes de aplicar filtro por color, quisiera que recordáramos si ya vimos un tema que se llama Formato condicional. formato condicional. Ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Formato condicional, ¿ya lo vimos? Sí, ya lo vimos. Sí, ok. Entonces, yo quisiera aplicar formato condicional a todos los vendedores con nombre Carolina. Más bien, solo la vendedora Carolina. En todas las filas que yo tenga Carolina, quiero ver a Carolina con un color diferente. Lo vamos a destacar, pero antes que nada, quisiera que observáramos que el filtro por color normalmente, y digo normalmente, está siempre desactivado, como que esto no sirve, como que esto no funciona, como que esto nunca lo voy a poder utilizar. ¿Para qué lo ponen ahí si no lo puedo utilizar? Es que no hemos llevado a cabo los pasos para aplicar color utilizando formato condicional. Bueno, voy a sombrear todo el rango de vendedores, excepto el título. Y ahora me voy a ir a inicio. En el grupo filtro voy a elegir formato condicional. Aplico una nueva regla. Elijo la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda igual a, yo voy a escribir el Carolina. Ahora procedo a aplicar el formato que yo deseo, que sería relleno amarillo, me voy a formato acá abajo y dentro de la pestañita relleno elijo color amarillo. Doy a aceptar. A aceptar. Ya puedo ver a las Carolinas en relleno amarillo.
Ahora probemos de nuevo los filtros. Si damos clic en el botoncito de filtro, ya puedo observar que filtrar por color sí está activo. ¿Por qué? Porque ya aplicamos un relleno de color sobre algunas de las celdas que cumplieron con el contenido de Carolina. Pues en este caso viene el propio Excel y nos ofrece opciones de color. Solo tenemos un color, no esperemos más porque solo ese color hemos aplicado. Ah, pues simplemente elegimos el amarillo. Y el filtrado se aplicó ahora por color. ¿Estamos entendidos? Cuénteme. Sí, entendí. Perfecto. Un ejercicio para usted. Necesito me le aplique formato condicional con relleno color rojo a todos los totales que se encuentren entre 600 y 800. Luego me le aplica un filtrado por color. Quedo pendiente. No sé si podría repetir los valores, que no lo noto. Ok. Decía que me le aplique formato condicional con relleno color rojo a todos aquellos totales que se encuentren entre 600 y 800. Luego, me aplica el filtro por color. Gracias. Ok. Hola, buenas noches, profe. Yo tengo una consulta. Hola. Dígame. Es que fíjese que cuando yo llevo turnos de noche, no puedo estar realizando los ejercicios con ustedes, ¿verdad? Pero yo al día siguiente yo hago los ejercicios. O sea, vuelvo a ver el video y estoy haciendo los ejercicios. Pero no sé si, bueno, en el caso cuando nos ponemos a hacer, así como ahorita, hacer ejercicios, ejemplos, hay que mandárselos a usted. No. O solamente la práctica de nosotros. Solo es práctica para usted. Ah, ok. Bueno. Gracias. Licenciado. Hola. Dígame, dígame. Dice que yo lo estaba queriendo hacer en el celular, pero no me da la opción. Entonces, hasta que llegue a la casa lo voy a hacer. Sí, el Excel en celular es totalmente diferente al Excel en laptop o computadora personal. En celular o en tablet es otro mundo, no se puede hacer. ¿Ok? Sí, es que tiene, o sea, tiene algunas opciones que sí las puedo hacer, pero este del filtro no me lo aparece ni el de. Mucho menos filtrado, perdón, formato condicional no lo va a encontrar. Ese no me aparece tampoco. El de sí. Filtro sí, pero el de formato condicional no. Sí, entonces no lo va a poder hacer ahí. Entonces, o sea, yo lo voy a hacer hasta que ya en la casa voy a practicar. Perfecto. Gracias.
Imagine que yo opine y él diga esa palabra. No. Estoy esperando varias manitas. Alexander, ¿cómo vamos? Bien, solo. Vamos, yo estuve. ¿Perdón? Casi no la Vamos, escucho. yo estuve, estuve. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuve solo el rango, creo que estaba entre 500 y 600, ¿verdad? Entre 600 y 800. Ah, sí. Ahorita lo corre. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Claudia. ¿Nos puede compartir pantalla, porfa? Espérame, que antes le voy a dar permisito, espérame. Siempre me escapa este detallito. Ajá. Dele. ¿Me podría ayudar como para compartir la pantalla? Justo ahí por donde tiene el botoncito de chat, tiene el botoncito que dice compartir pantalla. ¿Ya lo vio? Creo que está dando clic a otro botoncito. Claudia. Está dando clic en grabar. Vaya, hay un botoncito junto a chat que dice compartir pantalla. ¿Lo puede ver? ¿Me comenta, por favor?
Okay, cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? ¿Nos comenta? Claudia, no le escuchamos nada. Claudia, enciende el micrófono. No la llamo, Claudia. Sí, ahorita es que no, me había perdido. Lo primero que hice fue formatear el rango y Le aplicó formato condicional. sí, de acá y de ahí le apliqué la nueva regla. Okay. A la segunda opción, entré y puse los datos. Ah, entre Ajá. 600 y 800, ¿verdad? Sí, y después le di el formato y le di el color rojo a todo el rango. Ajá. Y solo le aparecen ahora las fechas que oscilan entre 600 y 800, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Qué más? Sí, vale, de ahí me vine acá a la tabla. Le di en filtrar y le di filtrar por color. Y como ya había hecho lo del formato del color rojo, entonces solo le di a ese formato. Y me aplicó Excelente. el rango entre 600 y 800. Perfecto, Claudia. Excelente. La felicito. Bueno, paramos de compartir. Si no sabe cómo parar de compartir, yo aquí. Sí, ayúdenme. Ok, yo aquí le detengo. Bueno, señores, son las 10 de la noche. ¿Cómo nos fue con esta clase? Cuénteme. Ya tenemos unos tips adicionales, ¿verdad? Con respecto a filtrado. Excelente. ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. Mira. Excelente. Gracias, José Carlos. Bueno, entonces pasen buenas noches, descansen. Nos vemos el día mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.